Anunciadlo con gritos de júbilo, publicadlo y proclamadlo hasta el confín de la tierra. Decid: el Señor ha rescatado a su pueblo. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Pidamos perdón a Dios. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no habían bajado sobre ninguno. Estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Tocad el honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios: qué temibles son tus obras. Aclamad al Señor, tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera. Que te toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios. Son sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos en él, con su poder gobierna eternamente. Aclamad al Señor, tierra entera. Los que teméis a Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclamad al Señor, tierra entera. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorificad a Cristo el Señor con vuestros corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia para que cuando os calumnien queden en ridículo los que atentan contra vuestra buena conducta en Cristo.
Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. Porque también Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para conducirlos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos ni volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Si nos fijamos un poco en las lecturas de hoy, nos daremos cuenta que ya se está empezando a preparar lo que será el don del Espíritu Santo, lo que será Pentecostés, aunque todavía falta. Y lo vemos porque el Espíritu Santo está por en medio en todas partes de estas lecturas. La primera, este diácono, Felipe, que baja a la ciudad de Samaria y empieza a predicar a Cristo. Claro, en la mentalidad del primer momento, estos serán, para los judíos, los samaritanos serán los enemigos, los del reino antiguo de Israel contra el reino de Judá, aquellos que habían prácticamente ya desaparecido como reino, pero que muchísimos siglos atrás, y que habían quedado como herejes, como totalmente una secta, separados a nivel religioso, no solo a nivel político. Ese reino del norte, ese Samaria, los samaritanos, de los judíos. Y tan es así que nos acordamos el mismo Evangelio, como Jesús pasa por allí, como muchos, sabiendo que es judío y va a Jerusalén, no lo aceptan. Pero a la vez, el mismo Evangelio nos hablará de la samaritana, la del pozo, la del agua, dame agua viva. Y cómo se convierten y cómo siguen a Jesús unos cuantos samaritanos a raíz de aquello. Y aquí nos encontramos que Felipe, este diácono, años después, no demasiados, pero algún año después del Evangelio, baja a Samaria y empieza a predicar a Jesús. A Jesús, el Cristo, al Mesías. Y dice que la gente unánimemente escuchaba con atención a Felipe, porque habían oído hablar de Jesús y de los milagros que hacía, de los signos, dice siempre. Pocas veces se habla de la palabra milagros y se habla de signos. Y la razón es muy simple. Cuando se habla de milagros son cosas extraordinarias. Cuando se habla de signos son cosas extraordinarias para hacernos entender lo que Dios quiere. No son actos mágicos extraños. Es acción por voluntad de Dios para que entendamos la voluntad de Dios. Así que son signos de Dios en el mundo. Y dice que con que
habían oído hablar de Cristo, de Felipe, de lo que hacía, de los signos, pues escuchaban con atención, bien predispuestos a la fe. Y por eso nos dice aquí que muchos poseídos salían, los espíritus inmundos de muchos poseídos, muchos paralíticos y lisiados se curaban. Y todo esto, ¿por qué? Porque estaban preparados para la fe. Esto es muy curioso verlo y pasa en nuestro tiempo. ¿Quieres milagros? Cree y los verás. Todos aquellos que exigen milagros para creer no verán ninguno. Los milagros se hacen desde la fe y se ven y se entienden desde la fe. Con alguna excepción que Dios a veces hace para el bien de algunos, que son privilegiados suyos. Recordemos que Dios es libre y Él es el único que nos conoce hasta el fondo y nos trata a cada uno como hijos, pero de forma diferente a cada uno, con la libertad de ser Dios mismo. Y dice que empieza a bautizar y los apóstoles, dice, se enteran de que en Samaria habían recibido la palabra de Dios y envían a Pedro y Juan. Claro, estaban bautizados, el diácono bautiza, pero lo que no hacen es dar el don del Espíritu Santo, lo que llamamos la confirmación. Así que envían a los apóstoles para confirmarlos en la fe, para darlos el don del Espíritu Santo, lo que en España llamamos confirmación, lo que en los demás países se llaman la crismación, el don del Espíritu, el don del Espíritu Santo que celebraremos, decimos, en nada, ya en poco. Y dice que les imponen las manos, recibían el Espíritu Santo. Y esa imposición de manos, ese recibir el Espíritu Santo, que es condición necesaria del cristiano de verdad. A mí me preocupan mucho todos aquellos cristianos que no han recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo vivirán en cristiano? Claro, aquí habrían como dos puntos. Primero, que el cristiano viva en gracia de Dios. Si no vive en gracia de Dios, ¿se le puede llamar cristiano? Sobre el papel, sí. Pero el cristiano es aquel que vive la gracia de Dios. Si no vive la gracia de Dios, aunque sobre el papel le llamamos cristiano, de hecho es como si no lo fuera, es como un hijo que reniega del padre. Si reniegas de tu padre, te puedes llamar hijo de tu padre, para él no, porque ha renegado del padre. Por eso, primero, vivir en gracia de Dios todos los cristianos. Segundo, aprovechar el don del Espíritu Santo, recibirlo, sobre todo aquellos que no lo han recibido. ¿Cómo vivirán la fe? ¿Cómo vivirán en el mundo difícil de hoy si no tienen el don del Espíritu Santo? Y son tantos los que se dicen cristianos que no han recibido el sacramento de la confirmación, que no han recibido el Espíritu Santo, que viven sin la plenitud de lo que es la vida cristiana, y es necesario el Espíritu Santo para vivir en cristiano. Y por eso hemos de recordarlo: los que no hayáis recibido la confirmación, cuanto antes recibidla, cuanto antes formarnos, cuanto antes entender qué es eso del Espíritu Santo, que es Dios mismo que quiere actuar con una gracia especial en cada uno de nosotros, aunque lo veremos esto en Pentecostés, pero nos hemos de preocupar, si no hemos recibido el Espíritu Santo, de recibirlo para vivir especialmente bien esta gracia de Dios. Y después ya el Evangelio de hoy, que nos habla de una forma un poco extraña, y es que el Evangelio de Juan está aquí como respondiendo a una pregunta que se hace y que hacían los apóstoles a Jesús: ¿por qué te revelas a nosotros y no al mundo? Y entonces aquí hay una respuesta, aunque esta la hace antes, pero esta respuesta es clara. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. O sea, el que me ama guarda los mandamientos. El que no ama a Cristo no guarda los mandamientos. Y lo primero es amar a Cristo, seguir los mandamientos de Cristo, hacerse discípulo suyo. Y mientras se hace eso, entonces si Dios se revela, Cristo se revela a cada uno de nosotros.
Por eso, lo primero está en interesarse, en seguirlo, en buscarlo, en amarlo, y entonces se revela el Señor. Cuando la gente dice, no, primero que se me revele y después ya veremos lo que hago, no hay nada que hacer. Entonces Dios queda lejos del hombre. Lo primero es buscarlo, buscar el bien, la verdad, el Señor, y entonces Él se irá revelando. Es la experiencia de todos los cristianos. Cuando más buscas al Señor, más el Señor se revela. Cuando menos buscas al Señor, más lejos queda. Y aquí nos vuelve a decir, yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito, otro defensor, que esté siempre con vosotros el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo conoce. Y nos vuelve a hablar de este Espíritu Santo, que el Señor nos manda de Pentecostés, del que hará que la Iglesia vaya adelante. El que está presente en su Iglesia, si le dejamos, el que en medio de todas las dificultades hace que la Iglesia vaya adelante. Pero todo eso lo veremos más adelante, cuando llegue Pentecostés, el gran don del Espíritu Santo para toda la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. En comunión con Cristo, oremos a Dios Padre. Para que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, promueva en la Iglesia comunidades deseosas de profundizar en la fe, roguemos al Señor. Te rogamos. Para que el Espíritu Santo, el Defensor, fortalezca en la prueba a quienes sufren persecución cuando tengan que dar razón de su esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos. Para que el Espíritu Santo, el Espíritu de la Unidad, promueva en el mundo el sentido de la solidaridad, roguemos al Señor. Por las víctimas y afectados por el coronavirus, por todo el personal médico y de enfermería, para que se obtenga lo más pronto posible el remedio para combatir esta pandemia. Que el Señor nos libre del miedo y nos infunda serenidad, esperanza y acreciente nuestra fe, roguemos al Señor. Te rogamos. Para que el Espíritu Santo, que recibimos en la confirmación, permanezca con nosotros y nos haga profetas de Cristo con la palabra y el testimonio de vida, roguemos al Señor. Dios, Padre nuestro, sabemos que tu Hijo vive junto a ti. Cumple ya en nosotros tu deseo, que nosotros estemos con Él y Él en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Te recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas tú, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Suban hacia ti, Señor, nuestras súplicas, con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolada. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
Dios todopoderoso y eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Hoy acabamos estas misas privadas, al menos aquí en Barcelona. A partir de mañana ya las misas públicas, o sea, misas normales, y aquí con los horarios de siempre. Así tendremos la misa de 7:30, la de 10, la de 8 de la tarde, con las conveniencias y el decreto del obispo que nos obligaba a una serie de cosas, entre ellas el aforo a un tercio y otras que ya iremos viendo. También nos vamos preparando a estas fiestas que se acercan de la ascensión del Señor y de Pentecostés, el don del Espíritu Santo, una de las fiestas más importantes de la Iglesia, junto a la Pascua y la Navidad. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Cieli letare, alleluia, qui aquae meruisti portare, alleluia, resurrexi, sicum dixi, alleluia, pro nobis te.